Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. La Noche de la Caridad empezó en el 2011. Nosotros, el objetivo de la Noche de la Caridad es acompañar a las personas que están en situación de calle. Para eso hay un equipo, un grupo de voluntarios, que es el que se ocupa de la cocina. Ellos preparan la comida y después, en otros grupos, salimos en distintos recorridos para distintas zonas de San Miguel a entregar alimento y abrigo. Sería importante definir qué es caridad. Es amar y servir. Pero yo creo que dentro de ese amar lo que tenemos que tener muy claro, esto lo expreso como vivencia personal. Llegar al otro, pero que el otro sienta que a mí me importa a él. Que esa persona me interesa, que lo quiero ayudar. Hola, Carlos. ¿Cómo les va? Hola, Ramón. Hola, Ramón, ¿cómo estás? ¿Está bien, Ramón? Buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, dejamos la otra bandeja si quieres repetir. ¿Eh? Sí. Pero comer, Ramón, porque el lunes lo terminaste de comer, ¿eh? Comer que está rico, dale. Se encuentra la situación de que varias personas de las que se asistían tenían problemas de salud, algunos ambulatorios, otros más serios. Entonces fue necesario a algunos internarlos, a otros pedirles turno para médico, etc. Y ahí se vio la necesidad de que un grupito de gente esté permanentemente en el hospital asistiendo a esa gente, tratando de acercarnos permanentemente a cada uno de ellos. Lo fundamental fue ir descubriendo en cada persona sus historias. Un gorro. Un gorro con y todo, gorro. Hermano, mirá. Bueno, ¿y esto lo dejas como almohada? Bueno. ¿Está? Bueno. Toma, comete este y después te... Te tapas bien con tus cosas, ¿eh? Había vaso, ¿no? Sí, acá. Toma, este te lo dejamos por acá. Bueno. Bueno, esto, nos estamos viendo. ¿Estás bien? Ahora no te vas a poder ni mover, mirá. Ahora falta sí. El cierre ahora. Bueno, sí, ahora no, chau, Hugo. Muchísimas gracias, chau, muchísimas bueno, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Estamos demasiado agradecidos con la gente de la Noche de Caritas por todos los que nos brinda. Mis hijos siempre están todos los lunes esperándolo, ¿no? A que vengan, ¿no? Y ellos se sienten orgullosos y yo más que soy un padre y con toda la mano que me dieron ellos no lo puedo pagar con nada. Uno dice que no hay, no, gente buena, pero se ve que hay gente buena, no todos son malos. Así que bueno, le agradezco mucho por todo que los dieron a nosotros. Gracias. Ahí está. La verdad, yo me siento muy agradecido. Gracias. Qué linda palabra. Yo, cada cosa que hago, yo le digo a la flaca, le digo, flaca, mira, vamos a pintar, vamos esto, vamos esto, le digo que hoy viene Carita y quiero que entren y vean. Y yo me siento re bien porque le digo, ay, qué lindo, le digo, y me siento, no, siempre que cosa, le digo, vamos a limpiar, vamos a pintar, le digo, para que yo entre y diga, uy, qué lindo que está, y uno, yo me... O no tenemos otra familia. Entonces, bueno, nosotros sentimos que ustedes son nuestra familia porque tenemos a quién mostrarle, tenemos a quién mostrarle.